Buenas tardes, compañeros y compañeras. Tengo el placer de presentar el inicio del ciclo de Docentes Conectados 2021. Este encuentro nos va a presentar un marco general para el desarrollo de encuentros sucesivos que vamos a mantener semanalmente. Pero antes de seguir hablando, quiero recibir a Florencia Richeri, integrante del equipo de la Secretaría de Educación y Cultura. Hola, Florencia. Hola, buenas tardes, compañeros. También quiero recibir a Marta Suárez, integrante del equipo de la Secretaría de Educación y Cultura también. Hola, Marta. Hola, Sandra. Buenas tardes y fuerte abrazo, compañeros, por acompañarnos en esta tarde. Muy bien, y con esta presentación les voy a contar en esta breve introducción de qué se trata este espacio. La idea de hoy, entonces, o la idea inicial, es pensar claves que nos permitan encuadrar los desafíos que enfrentamos docentes y estudiantes frente a esta situación educativa excepcional. La primera cosa que quiero plantear es que no estamos solos. Este y todos los espacios que ofrece el SUTEBA son espacios para pensar en colectivo, porque nadie se salva solo. De esta salimos en colectivo. Es un tiempo muy importante para poder preguntarnos, interpelarnos, reflexionar en términos de disputas y construcciones sobre el trabajo docente y la educación pública, sobre la centralidad del conocimiento pedagógico y didáctico. Es por eso que también podemos decir que la interrupción de la pandemia del COVID-19 se ha convertido en un acontecimiento con el sentido de algo perturbador, que irrumpe en el curso de lo normal de las cosas, con una carga traumática, pero que también puede ser motor de cambios, impulso de procesos de transformación. Como docentes, conocemos la difícil permeabilidad a las transformaciones del sistema educativo y, sin embargo, la pandemia y las medidas de aislamiento necesarias para garantizar el cuidado nos encontraron, ¿qué cosa? Haciendo ensayos, nuevos tiempos, espacios, agrupamientos y modos de organizar nuestro trabajo. Podemos también decir que en este nuevo escenario también conmovió profundamente la carga de nuestro trabajo, física, mental, psicoafectiva, especialmente en el 2020. La forma en que concebimos la responsabilidad que implica laboral, administrativa y social, y también modificó su complejidad, poniendo en juego tensiones relativas a las condiciones materiales y simbólicas de las tareas, las cuestiones de ambiente y también de las políticas de cuidado. ¿Qué nos proponemos entonces en este Docentes Conectados? Dejar planteadas algunas líneas, esbozos, aproximaciones de los caminos y los desafíos que nos presentan en nuestro trabajo. De cada encuentro, ¿qué es la idea? De poder llevarnos algo que nos invite a repensar lo que hicimos, a complejizar la mirada y a construir nuevos proyectos. De ese modo, podremos transformar este acontecimiento que decíamos al inicio, perturbador y traumático, en una ocasión para tomar la educación en nuestras manos, para pensar transformaciones que de él se desprendan. Asumiéndonos como sujetos constructores de la nueva escuela, que ineludiblemente no podrá volver a ser aquella que considerábamos nuestra normalidad, es decir, aquella que teníamos, hoy queremos empezar junto a ustedes a charlar y a conversar de algunos esbozos en una sala
de profesores, en el sala de maestros, estamos ahora en el aula, algunas conversaciones que quiero compartir con Florencia y con Marta. Bueno, y empezamos la conversación entonces. Preparamos algunas preguntas que nos ayudan a repensar este tiempo. Entonces, la primera pregunta que le voy a esbozar a Florencia tiene que ver con esta, que nos preguntamos los docentes. ¿Estamos en presencia de nuevos formatos? ¿Qué necesitamos para pensar nuestras escuelas y nuestro trabajo en estos nuevos tiempos, Florencia? Hola, buenas tardes. Bueno, un poco lo que hacemos acá con Sandra y con Marta es compartir con ustedes debates y discusiones que tenemos al interior de nuestro propio grupo y que mantenemos también con muchos docentes en encuentros que vamos teniendo. Y yo creo que el punto de partida, lo primero que tendríamos que hacer es delinear de qué hablamos cuando vamos nombrando, ¿no? Porque el lenguaje es la forma en que nosotros encaramos la mediación con la realidad. Y los términos, las palabras que usamos sirven para representar objetos, acciones, relaciones, formas de intervenir y de actuar. Entonces, por ahí, si vos lo primero que me decís, Sandra, es si estamos en presencia de nuevos formatos, yo quisiera partir de la idea de qué hablamos cuando hablamos de formatos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de formatos escolares, siempre nos referimos a formas y modos en que se despliegan las prácticas educativas dentro de la institución, tanto a nivel institucional como esto que hace síntesis al interior del aula. Entonces, esas prácticas quedan definidas a partir de agrupamientos, espacios, modos de evaluar, ¿sí? Modos de estructurar los tiempos en la escuela. Si yo vuelvo a tu pregunta, pienso, estamos en presencia ahí. Me parece que todos los que estamos acá estamos seguros que cambiaron los agrupamientos, cambiaron los espacios, cambió la evaluación, tuvimos que estructurar otros tiempos. Entonces, hay algunos autores que dicen que lo que ocurrió durante la pandemia es como que se suspende un poco la realidad habitual de la escuela, esa materialidad objetiva a la que estábamos acostumbrados. Sin embargo, no se suspendió lo que significa para los distintos actores sociales la escuela. De hecho, muchos tendrán presente que para la comunidad educativa, en momentos donde todo estaba cerrado, la escuela seguía significando el lugar donde ir a buscar, donde ir a preguntar, donde ir a establecer un contacto. Entonces, los formatos cambiaron. Y lo que tenemos que discutir es si tenemos la oportunidad, y casi nos obligó la pandemia a establecer transformaciones en el formato escolar, tenemos la oportunidad de transformarla y que cuando volvamos, no sea que por inercia pretendamos volver a la misma escuela prepandemia, ¿no?
Entonces tenemos que construir, consensuar, explicar, compartir sentidos de qué es lo que buscamos. Gracias, Florencia. Ahí me parece interesante porque mientras voy leyendo el chat, aparecen, ¿no?, acá de Patrick Corso. Claro, la educación tiene un presente difícil, pero con una proyección de un tiempo otro, ¿no? Con potencia y amor, ¿no? Entre otros mensajes de Marisa Barromeres, importantes temas para debatir con nuestros compañeros, qué necesarias son estas conversaciones. Vamos a ir leyendo de a poquito. Bueno, Flor, ¿querés agregar algo más a esta primera edición? Sí, no, nada más poner como ejemplo que las palabras no significan lo mismo que antes el aula era ese espacio físico material y que ahora el aula aparece en distintos lugares, ¿sí? Que enseñar era lo que hacíamos cuando entrábamos al aula y ahora estamos tratando de buscar distintos modos de enseñar. Migramos, ¿sí? Todos migramos. Entonces, la primera certeza que podríamos establecer es que en todo este proceso nosotros nos fuimos construyendo como docentes, porque fuimos buscando nuevas formas. Y lo mismo le pasó a los estudiantes. Así como nosotros tenemos conciencia de lo que nos pasó a nosotros, los estudiantes también se construyen. Lo que suena igual no quiere decir lo mismo. Hay un proceso de construcción como estudiantes y como docentes. Palabras nuevas para otros formatos, ¿no? Bueno, nos quedamos con estas ideas, palabras nuevas para otro formato en el sentido de la escuela pública. Bueno, y ahora vamos a pedirle una intervención a Marta y preparamos otra pregunta que la esbozamos así. ¿Cómo podríamos describir estos nuevos contextos en que se desarrollan los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, Marta? Y de la misma manera que comenzó Florencia o que finalizaste vos tus palabras, vos hablaste de deconstruir. Y Florencia dice, ¿qué decimos cuando decimos? Por eso, en esta irrupción de otros formatos, de otras formas de comunicarnos, de otras maneras de construir presencialidad, yo quiero retomar algunas cuestiones que sí no les tenemos que redefinir, sino aseverar, para este nuevo sentido de la educación. Ya históricamente hemos construido que el trabajo docente es un trabajo de carácter colectivo, que es el núcleo constitutivo de nuestro trabajo, es de carácter colectivo. ¿Y por qué lo reafirmo una y otra vez? Porque el primer impacto, la primera irrupción, fue como la sensación de haber roto el colectivo para irrumpir en otras formas de trabajo. La segunda que tomo es que el eje vertebrador de todos los puestos de trabajo es enseñar como verbo y como sustantivo, desde distintas perspectivas, desde distintas responsabilidades, pero ese es el eje y la preocupación en que nos centramos. Y finalmente, quiero tomar la idea de la escuela como unidad de análisis, como ese centro de producción de los procesos de trabajo que se vieron irrumpidos a una salida individual. ¿Qué pasó en clave de poder pensar algunas cuestiones en las que solemos
enredarnos en largas discusiones. Yo vine sintetizando algunas cuestiones que las repensamos con Florencia una y otra vez. La primera desarticulación que se produce es la alteración en la organización curricular. Esa organización, contenido de nuestro trabajo y el contenido que ordena, que organiza los contenidos de los trayectos estudiantiles. Esta organización curricular se irrumpe en la organización institucional, es decir, en el funcionamiento de esos procesos, de esos puestos de trabajo. Y fuertemente tracciona la organización del trabajo, con procesos de trabajo diferentes cuando estamos en el trabajo remoto y cuando estamos en el trabajo presencial. Y ahí sí vamos a querer decir qué decimos cuando decimos trabajo presencial. Porque en un primer momento el contexto de alternancia hablaba de presencial y no presencial. Sin embargo, son nuevas construcciones de presencialidad que hace al irrumpir el trabajo remoto en nuestros procesos de trabajo. Eso, ¿a qué llamamos trabajo presencial? Al que estamos en físico, al que desde la sociología del trabajo denominamos local de trabajo. Y en nuestra jerga docente la llamamos escuela, jardín de infantes, instituto, centro de formación. Cualquiera de esos nombres es nuestro local de trabajo. Y trabajo remoto lo llamamos cuando está mediado y cuando se realiza en domicilio. Y acá pasaron dos cosas. Fue tratar de pensar, y estamos tratando, intentando de pensar, de sistematizar la escuela más allá de la escuela. El tiempo del espacio público en el espacio privado. ¿Cómo lo invadió? ¿Cómo lo ocupamos? ¿Qué queremos decir cuando desde nuestros domicilios, desde nuestros hogares, estamos dando clase? Muchas veces estamos apretando un botón para entrar al aula y otras veces en el trabajo presencial nos estamos encontrando, saludando en un espacio y en forma directa con nuestros estudiantes. Construir estos dos procesos de trabajo implica poner otra hipótesis en juego. Es lo mismo pensar en la complejidad de nuestro trabajo, uno de los componentes que analizan los puestos de trabajo. Esa complejidad de la toma de decisiones en la transposición didáctica, en la construcción curricular. ¿Cómo hacer enseñable un conocimiento que no producimos nosotros, pero que produce conocimiento sobre nuestro trabajo una vez que operamos? Ese trabajo remoto en el 2020, rápidamente, primero, fue la escuela como ese organismo estatal público que construyó un vínculo social, más allá del bolsón alimentario, más allá del cuadernillo, más allá de los primeros WhatsApp. Significó el inicio, la base para construir el vínculo pedagógico. ¿Cómo salimos? Si yo mirara hacia el chat y viendo tantos compañeros poniendo cuestiones, diría que cada uno salió con su mochila y con lo que tenía puesto. Casi como intenta el mercado vernos, en un trabajo individual, solitario, aislado y fragmentado. Así nos encontró
el 2020, pero sacamos algunas cuestiones. Comenzamos a usar herramientas y dispositivos que en ese decir de Florencia, el WhatsApp estaba prohibido en hora de clase y resultó ser el organizador social, mediador de la escuela y los estudiantes y las estudiantes. Esa aula y ese trabajo individual tan complejo nos llevó a observar otras cuestiones, que era muy sencillo a través de esta pantalla tener más reuniones grupales que cuando estábamos en lo presencial. ¿Y por qué decimos trabajo remoto? Porque el trabajo remoto tomó características por momentos de la enseñanza a distancia, por momentos de la enseñanza virtual, por momentos tomó muchas expresiones que es el momento de comenzar a pensar, usé tal dispositivo, tomé tal herramienta, cómo la pensé, cómo la diseñé, cómo la planifiqué. Y ahí nos encontramos que debemos volver a retomar esas herramientas y comenzar a pensar el por qué y el para qué. Para que no sea una sumatoria de actividades largadas en distintos dispositivos opuestas en físico, en el aula, y retomarlas como principio de nodos para construir un continuo entre el trabajo remoto y el trabajo presencial. Me parece que ahí están los malestares, esas irrupciones, esas formas de planificar diferente, de tener que evaluar en forma diferente. No es lo mismo para el trabajo remoto que para el trabajo presencial. Lo repito una y otra vez porque creo que es el quid de la cuestión donde muchos de los que están en chat podrían, y ya nos brindaron, montones de experiencias. Gracias, Marta. Esto, en síntesis, podemos decir no sumar, sino repensar un modelo integral, ¿no? Me parece que esta situación requiere plantear también contenidos curriculares, el lugar del trabajo docente, de los estudiantes, redefinir la organización del trabajo, el tiempo, ¿no? Me parece que es importante tener esta mirada integral. Bueno, Flor, y vamos ahí sumando también un tercer interrogante que venimos pensando de nuestros debates, que tiene que ver qué desafíos suponen, qué debates tenemos que darnos en estos tiempos excepcionales, Florencia. Desmuteate, Florencia. Perdón. En la escuela, retomando lo que decía Marta, en la escuela como contexto específico, diferenciado de aprendizaje, ¿no? En esa escuela que todos conocemos, ¿sí? Hay determinadas condiciones, se aprende de una determinada manera, con un determinado orden, ¿sí? Y es un contexto con reglas propias. Ahora nosotros, como decía antes, migramos, ¿sí? Hacia territorios que eran desconocidos, donde tuvimos que pensar nuestros propios circuitos y las propias reglas y modos de intervenir, ¿sí? Y creo que entonces, más allá de la tecnología y de los recursos que hayamos utilizado,
los debates tienen que estar primero direccionados por el sentido que le queremos dar al uso de esas herramientas y recursos. Que lo que nos marca el rumbo es el sentido. Cuando nosotros estábamos en esa aula física, cuando estábamos con el grupo total adentro del aula, sabíamos leer en el aula qué es lo que estaba pasando. Sabíamos qué queríamos que ocurriera, que queríamos ciertas interacciones, ciertas mediaciones, tener, que los chicos, los estudiantes nos tuvieran a nosotros como mediadores de esos objetos. Entonces, ahora lo que tenemos que repensar es qué conocimientos, ¿no? También pedagógicos y didácticos necesitamos adquirir o resignificar, ¿no? Porque lo primero que hicimos fue salir disparados a la herramienta, pero la herramienta en sí mismo no nos da el sentido de nuestra propuesta de enseñanza, ¿no? Entonces, ¿qué prácticas, cómo y al servicio de qué, ¿no? Pensemos que quizás, por ejemplo, en ese momento de alternancia tengamos en la presencialidad aulas que están por partes, donde también necesitamos establecer una conexión entre ese momento y el momento remoto. Además, el tema es cómo construir lo común entre esos espacios, el problema de la continuidad. Pero cuando vamos a la cuestión de lo remoto, ¿sí? Enseñar es distinto de lo que era enseñar adentro del aula todos juntos. Entonces, una de las primeras problemáticas que por ahí es importante abordar es cómo hacemos este trabajo de, Inés Dussel habla de curaduría de los materiales que vamos a utilizar para trabajar con nuestros grupos. Otra de las cuestiones, por ahí previa a esto, sería definir para qué vamos a usar el momento presencial y para qué el momento remoto, ¿no? Entonces, parte de los debates tendrán que ser, es cómo en estos espacios remotos promovemos las relaciones entre nuestros estudiantes, entre pares, la relación, las intervenciones que vamos teniendo en relación a la construcción del conocimiento que van haciendo. Todos estos son problemas que para seguir profundizando, porque nosotros ya tenemos pensada una agenda para seguir profundizando en estas problematizaciones. Dejar planteado la cuestión de los tiempos, ¿no? De cómo se organizan los tiempos para esto, el uso de estos distintos recursos. Y dejar planteado si la única pregunta es acerca del manejo de TIC y de la tecnología, como que si bien hay condiciones necesarias y por las cuales nosotros peleamos, como luchamos, como condiciones materiales y simbólicas, no es
lo único, sino que hay que discutir cómo usar los distintos recursos. Exactamente. Bueno, ahí Florencia, me parece que algo bien interesante que venís trayendo es qué prácticas exigen sí o sí de la presencialidad y qué actividades se pueden hacer de manera autónoma también, ¿no? Y cuando, cómo pensamos en vincular esos dos, en esos dos procesos. Y por otro lado, definir, ¿no? ¿Dónde, cómo y para qué utilizo cada uno de esos espacios? Me parece que es bien interesante. Hay vacancias allí de conocimiento, pero las instituciones son gigantes y hay mucha producción de conocimiento desde los trabajadores que, bueno, el docente conectado justamente va a empezar a visibilizar. Bueno, Marta, gracias, Florencia. Ahora, habíamos pensado como una última pregunta, ¿no? A la hora de construir estos nuevos espacios en cada institución, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta, Marta? Estás muteada. Estás muteada, Martita. Sí, perdón. En esta mesa de trabajo que yo incorporé al chat como parte de la mesa, había dos cuestiones que me llamaron al desafío de poder, por lo menos, ubicarnos en algunas cuestiones, que es la disputa, es el sentido por el cual disputamos. Alguien dice, lo que queremos, puso, ya sabemos lo que deben. Ustedes dicen, ya lo sabemos. Qué suerte, porque nosotros somos nada más que sintetizador de lo que ustedes saben. No son expresiones de investigaciones individuales, sino del trabajo con el territorio. Y estas son las primeras aproximaciones que el territorio mismo, la docencia en su conjunto, va teniendo. Esto por un lado. Y después que vuelven a preguntar, qué interesante, cómo hacer enseñable un conocimiento que no producimos nosotros. Es verdad, nosotros no producimos historia, no producimos matemáticas, no producimos la geografía, pero sí tenemos que tomar a la historia y hacerla enseñable. Sí tenemos que tomar a la geografía y hacerla enseñable. Y así podría pasar por todas las disciplinas. Esa es la producción nuestra. Tornar la práctica en teoría y esa teoría volverla a reponer en práctica, en acción. Por eso vuelvo a traer un viejo problema que ya tenía el trabajo presencial. Esa invisibilidad que tiene nuestro trabajo del antes y del después. Solo es visible el durante. Antes tenemos que repensar qué queremos enseñar, cómo vamos a intervenir, cómo van a reaccionar y algunas posibles reacciones, cómo se van a mover en ese trayecto los estudiantes. Pero siempre lo pensamos con nuestra mediación y nuestra conducción. Es desconcertante en el trabajo a remoto cuando alguien plantea un interrogante para que yo pueda ir reconociéndome en esos saberes previos, cuando yo pueda ir aproximándome a un concepto, cuando lo estoy haciendo en tiempos y en espacios diferentes. Yo puse y subí a un Zoom, motivé una clase, pero después el trayecto que ese estudiante debe construir es independiente
de los espacios y los tiempos que yo utilicé. Ese es un primer interrogante en el campo de las pedagogías. Y es un planteo que nos estamos haciendo todos. Todas las comunidades que participan del gran campo de producción social del conocimiento no tienen, están a prueba, están en ensayo como estamos nosotros. Están en los debates de qué poder ser más útil, qué disciplina la necesitamos con presencialidad y qué otras materias podrían ser objeto de menor irrupción sin respuesta, cómo podríamos repensar un trayecto, no con una planificación a diario, corta, al momento de apretar el botón o al momento de pensar el día siguiente, sino hacer de este trabajo remoto y este trabajo presencial un continuo. ¿Qué vamos a sacrificar del objeto de estudio de cada disciplina para poder no sumarnos en consonancia de disciplinas, en abanico de disciplinas, sino entrelazándonos las perspectivas con que se puede resolver desde cada disciplina ese problema que presentamos? Algunas cuestiones las tenemos en claros. No se puede alternar en la misma jornada trabajo remoto y trabajo presencial. No puede el estudiante recibir la consigna de 13 profesores. No puede las infancias estar tan atados a la dependencia del dispositivo y del adulto que le maneje el dispositivo. Porque hemos descubierto que si bien tienen un uso mucho más frecuente de determinados dispositivos, como es el celular, como es una pantalla, el último porcentaje que lo usan para estudiar es este. Lo usan para jugar, lo usan para buscar información, pero todavía no son herramientas pensadas para estudiar. Y lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿cómo vamos a poner esa pregunta en el WhatsApp que sea esclarecedora, pero a su vez no requiera de una explicación de más de 3 minutos? ¿Cómo lo pongo en presencial, pero cómo lo pienso en remoto? Y ese estudiante también tiene la misma problemática. ¿Cómo busco una respuesta para dar en un WhatsApp a la vez que es diferente a estar sentado en una mesa agrupado en trabajo participativo con el otro buscando la justificación a esa motivación que nos dimos? Estas cuestiones que parecen remanentes tiene una disputa que Yasky definió a la perfección, y yo quiero cerrar este tramo con sus palabras. Dice, vamos a ver, y ya estamos viendo, aparecer a los mercaderes del templo, ahora disfrazados de proveedores de solución. Por eso era un desafío, una de las compañeras de los aportes que hizo una de las compañeras. Proveedores de soluciones digitales. Para el drama de una escuela impactada. El Google, Pearson, busquen la venta de plataformas, lo que ustedes quieran. Las evaluaciones estandarizadas, un nuevo mercado. Ahí estamos disputando el sentido de la educación. Van a intentar, desde esos enlatados, tratar de transferir a la tecnología los problemas pedagógicos didácticos. Por eso, en ninguna de nuestras charlas
para encontrar una receta o un enlatado. Sí van a encontrar mil interrogantes que entren por distintas perspectivas a resolver lo que son, en el marco de los múltiples problemas que resolvemos en la escuela, el problema pedagógico y didáctico. Esa pedagogía y esa didáctica está puesta a prueba, está puesta en aproximaciones, está puesta, analizada y sintetizada en los múltiples talleres, seminarios, encuentros y territorios recorridos. Yo propongo, como una punta, mirar la territorialidad no como un espacio físico, sino como una proyección, como un proyecto armado en nodos, donde desde la jefatura regional, el Estado, las escuelas y los docentes tenemos que ir descubriendo, afirmando, poniendo en prueba, verificando y descartando. Esa es la verdadera meollo de la cuestión. Mirar pedagogías y construir pedagogía. Mirar didácticas y construir didácticas. Ese es el desafío. Gracias, Marta. Mira, y te cuento que en el chat, vinculado a lo que estás planteando, por ejemplo, María Elena de Avellaneda plantea: campo que implica un conjunto de interpelaciones, intersecciones, enfoques, modos de abordaje que aglutina un pensar colectivo adquiriendo renovada revitalización. Esto es interesante porque desde la Secretaría de Educación, en diálogo con las otras secretarías del SUTEBA, venimos produciendo mucho conocimiento justamente para pensar el sentido de la escuela pública, el sentido de nuestro trabajo, el para qué de ese trabajo. Así que para fortalecer estos debates, creo que este tiempo, para como para ir cerrando, necesitamos fortalecer el trabajo colectivo con más jornadas institucionales, necesitamos, ¿no?, fuertemente el papel de la paritaria, ¿no?, recuperado con un Estado presente para pensar nuevas regulaciones sobre el trabajo, y también necesitamos formación permanente situada para acompañar estos procesos de pandemia y pospandemia. Así que sabiéndonos que, bueno, que siempre estamos en colectivo, la escuela sigue enseñando, ¿no?, sigue haciendo escuela, pensando, y también seguimos haciendo sindicalismo. Esto quiso ser una primer charla introductoria, como decíamos al inicio, de otras más que van a llegar de trabajo con las otras secretarías. Así que antes de irnos, agradecer los saludos que les cuento a Florencia y Marta. Muchos saludos, agradecen a Marta, a Florencia, excelente, vamos por la soberanía digital, muchos comentarios muy interesantes, otro debate para dar en Docentes Conectados. Y bueno, queremos hacer también una parroquial en este momento y nos vamos a finalizar porque este viernes estamos saliendo con una videoconferencia por el canal de YouTube del Infoc con nuestra compañera querida y reconocida doctora Lilian Capone, nuestra querida Marta Suárez, con la coordinación de Florencia Riccieri. Esto va a ser el viernes 11 a las 18 horas. Así que no se lo pueden perder. Y no se vayan porque al final está la agenda de Docentes Conectados, que esto recién comienza. Muchas gracias a todos y a todas y hasta el próximo Docentes Conectados.